ya no sirven para nada. Primero quiero que entiendan a qué me refiero con este ranking. Y es que normalmente cada 5 años los fabricantes cambian de modelo, interiores, muchas veces motores y prestaciones a los diferentes modelos de autos para mantenerlos acorde a los estándares modernos y sobre todo seguir siendo competitivos. El problema es que existen autos que en el momento de ser lanzados son soberbios, la mejor opción del segmento y categoría muchas veces. Pero pasan 5, 6, 7, 10 años y sus fabricantes temerosos al cambio siguen ofreciendo exactamente lo mismo y sus competidores ya avanzaron y le sacaron años luz de ventaja. Número 5. Citroën DS3. En el año 2009 conocimos al Citroën DS3, una versión picante del C3 con el renacimiento de DS que pintaba convertirse en una división deportiva de la marca francesa en ese momento. 150 caballos de fuerza generados por un motor premiado alrededor del mundo en ese entonces, el THP, que era solo un 1.6 litros 4 cilindros pero con turbo. Para la época eran pioneros en el segmento y básicamente se veía un camino brillante para un auto como este. Con 8.5 segundos de 0 a 100 km por hora con ese motor, el DS3 era sin lugar a dudas el auto más rápido de la categoría y segmento, y de hecho en ese momento era el auto deportivo más barato que el dinero podía comprar, convirtiéndose en una alternativa para aquellos que no podían pagar un Golf GTI de Volkswagen o un WRX de Subaru, por ejemplo. Hoy en el 2019, la figura es muy diferente. DS no se convirtió en una división deportiva de Citroën. En su lugar, independizaron la marca para convertirla en una marca aparte que básicamente ofrece Citroën caros, pero caros simplemente por llevar mucho cuero y un logo bonito, porque son exactamente la misma... Y se caracterizan por todos sus autos seguir llevando, y digo absolutamente todos, ese mismo motor de hace 10 años. Sí, DS es una marca estúpida y sin sentido en mi opinión, caracterizada por vender autos muy caros para lo que son y muy lentos para lo que cuestan. El DS3 quedó ahí, en el olvido, con los años comenzó a ser superado. Primero apareció el Suzuki Swift Sport, que le quitó el estandarte de deportivo más barato. Luego llegaron autos económicos y no deportivos que lograban ser tan o más veloces que el DS3, como por ejemplo el Nissan March, el Mazda 2 y el muchísimo más veloz Honda Fit. El problema es que el DS3 sigue costando lo mismo que cuesta un Mazda 3 full equipo con el motor 2.5 y la caja automática SkyActiv Drive, o un Jetta bien equipado en la mayoría de países de Latinoamérica. Perdió sentido y literalmente ya no sirve para ni mierda. Número 4. Jaguar F-Type. Lo que veremos a continuación no es ni similar al caso del DS3, porque es un fracaso de investigación en mi opinión, tan rotundo que valía la pena citarlo. El F-Type no es tan viejo como un DS3, ciertamente, de hecho tiene solo 6 años siendo lanzado en el año 2013. El problema es el siguiente: era el año 2012 y los fabricantes premium tenían en sus filas modelos que ya estaban de salida, un M1392 que decía bye bye en ese año para dar paso a los motores turbos, un Cayman y Boxster de Porsche que pronto presentaría nuevas y atractivas generaciones, y hasta un TT de Audi que estaba preparándose para una última generación y lo haría a lo grande. Mientras tanto, Jaguar presentaría el F-Type, un auto hermoso que venía a predicar la palabra de lujo, elegancia y deportividad que alguna vez fue el E-Type. El tema es que fue diseñado y concebido pensando como competidores a todos esos autos que unos meses o a lo mucho un año después presentarían una nueva generación. Cuando nos dimos cuenta, el F-Type ya no se veía tan futurista, ni tan deportivo, ni tan lujoso, siendo un auto nuevo, se veía viejo. Bueno, pero eso no le quitó lo hermoso, y soy uno de los que hasta hoy puede decir que es uno de los autos más bellos que ha pisado esta tierra, pero 5 años más tarde debió cambiar. En su lugar nos presentaron un sutil facelift que presentaba lo mismo, pero ahora con un motor 2 litros 4 cilindros turbo para la versión más básica, que sería más barata que nunca, o sea, la popularización del lujo en el mal sentido de la frase. El camino del 4 cilindros turbo es el camino mediocre, en mi opinión, si hablamos de autos de esa categoría de precio, y el problema sigue siendo el mismo. El F-Type se ve viejo y se vienen nuevas generaciones de los que ya se adelantaron una vez, y el Jaguar no pinta a generar un cambio. De hecho, si me lo preguntan, si no fuera porque Jaguar le pertenece al monstruo empresarial Tata, me atrevería a decir que este sería el primer y último F-Type, pero esperemos que le den otra oportunidad a este hermoso modelo. Número 3. Subaru WRX STI. Ok, era el año 1998 y Subaru introducía el motor EJ25, que son una versión de 2.5 de su 4 cilindros Boxster de siempre. Pero no nos vamos a poner perritos.
Vamos a hablar de la versión turbo de alta performance. En el año 2004 introducen el EJ257, que era una nueva versión turbo, pero que esta vez entregaba 300 caballos de fuerza. Y listo, eso es todo. Ahí termina la historia, porque hoy, 15 años más tarde, el STI sigue trayendo exactamente, en esencia, el mismo motor. Sí, se han actualizado sistemas de inyección, computadora, enfriamiento, y ha habido una mejoría efectivamente en 15 años, una mejoría de 5 caballos. Pero eso no es todo, el STI tampoco ha cambiado de plataforma con el cambio de la empresa en el año 2017. Sigue utilizando la plataforma del 2013, y además de todo, hace un par de años Subaru creó un 2 litros boxer nuevo con turbo, con lo último en tecnología, un motor majestuoso para el nuevo WRX. Pero en lugar de generar una versión de más alta performance para el STI, su auto más caro, dicho sea de paso, no. Subaru le sigue dando al STI el mismo motor 2.5 de hace 15 años. Número 2, Toyota GT86. Hace ya 7 años, en el año 2012, Toyota y Subaru presentaron juntos su auto colaboración, el GT86 o BRZ, auto que incluso en ese momento presentaba una propuesta algo polémica: solo 200 caballos de fuerza, en los que en ese momento lo hacían el auto más lento de su categoría y segmento, excepto el Mazda Miata, pero encontrándose con el mismo precio que un Golf GTI, WRX de Subaru, un GLI de Volkswagen, un ST de Ford, y sí, más lento que todos esos autos, costando lo mismo en su categoría y segmento. El tema es que este carrito venía con tracción posterior, y Toyota dijo que no se trata de qué tan rápido sea, sino de qué tan divertido sea, y realmente lo lograron. No conozco una sola persona en el mundo que pueda decir que el 86 es un auto no deseable, pero el tiempo pasa. Hoy es tan simple como saber que el Mazda Miata, su máximo competidor, porque entrega básicamente lo mismo, es igual de divertido, pero mucho más rápido. De hecho, tan rápido como los demás de la categoría y segmento actualmente, y son autos que tienen mucha más potencia. Y los demás no se hicieron más rápidos, se hicieron años luz más rápidos que el 86. El 86 es un auto de 7.6 segundos de 0 a 100 cuando está acoplado a la caja manual, y 8 segundos cuando está acoplado a la automática de 0 a 100 kilómetros por hora. En un mundo donde los más lentos de esa categoría y segmento logran 6 segundos, costando exactamente la misma cantidad de plata que un 86, es simplemente absurdo. Pide a gritos más poder ahora más que nunca. Aunque en ese caso ya se anunció que pronto tendremos noticias de un nuevo 86, y sí, muy probablemente con turbo, y vienen a reivindicarse. Número 1, Maserati Gran Turismo. En el año 2007, Maserati presentó en el que hasta ese momento era, en mi opinión, uno de los autos más bellos y prolijos que el diseño italiano ha ostentado, el Gran Turismo. Cargando un V8 de poco más de 4 litros y 405 caballos de fuerza en su versión base, el Gran Turismo era una alternativa promedio para la época y a precio razonable, tomando en cuenta que su V8 era 100% Ferrari. Pero el tiempo ha pasado, y 12 años más tarde el Gran Turismo sigue siendo exactamente lo mismo. Este auto pretende competir en el 2019 con un precio de entrada superior al de un Porsche 911, pero es menos potente y más lento, obviamente. Sin contar que tiene un motor, caja, plataforma, todo de hace 12 años. Es una locura total y absoluta. De hecho, hasta por mucha menos plata puedes comprar en BMW un M4 o en Mercedes un C63 AMG. Y son autos más potentes y mucho más rápidos y mucho más modernos en todo sentido. Y hablemos de los interiores. Miren ese volante, por el amor de Dios. Es sospechosamente parecido al de un Chevy Optra del 2003. Y esa pantalla central, mi Dios, seguro tiene una caja del tamaño del motor detrás de esa pantalla. En fin, por eso y muchas cosas más, Maserati Gran Turismo, eres nuestro número uno. Y por eso y muchas cosas más, en mi opinión, una completa, absoluta y soberana Suscríbete si te ha gustado este video y deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué otros autos se venden nuevos hoy en día y crees o sabes que son realmente autos muy, muy viejos? Haznos saber tu opinión en los comentarios. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos.